ahí está la hacienda. Ya sabe cada uno de ustedes lo que tiene que hacer. ¿Entendido? Entendido, jefe. Vamos. Revise toda la hacienda y procure que nadie quede vivo para contarlo. Aquí más tiempo sería peligroso. Vámonos, venga. Mi nombre es Felipe Reyes, me llaman el Justiciero. Soy amigo de las leyes, castigo de bandolero. En mi caballo retinto contemplo el atardecer. Como me las pinten, brinco, no importa quién pueda ser. Aquí está Felipe Reyes, que representa la ley. Justicia para los hombres es lo que encuentran en él. Prepárense los malvados, que ya se les va a llegar. Si para pelear son gallos, no espantan al gavilán. Mi vida está dedicada a hacer siempre bien al pueblo. No está comprada porque yo soy justiciero. Aquí está Felipe Reyes, que representa la ley. Justicia para los hombres es lo que encuentran en él. Yo creo que un día de esos tendremos que meternos de frailes. ¿Y eso por qué, Pompín? ¿Desde cuándo andamos de un lugar para otro sin que nada venga a perturbar la paz y la tranquilidad de nuestras vidas? Así debiera ser siempre. Que nadie le hiciera mal a nadie. Pero desgraciadamente, como dice el dicho, cuando menos se piensa, salta la liebre. ¡Auxilio! ¡Por favor! ¿Oyó, patrón? Sí, la voz viene de este lado. Vente, vamos a ver qué pasa.
Ayúdenme. Ayúdenme, por favor. ¿Quién lo hirió? El fantasma negro. Al estar delirando, porque todos los fantasmas son blancos. No, no deliro. Llévenme al pueblo, por favor. Está cerca de aquí. ¿Allí tiene su casa? No, pero está la casa de don Genaro Ramírez, que es mi amigo. Pronto, ayúdame a levantarlo. Ándale. Un centímetro más abajo y no lo cuentas, Fabián. ¿Cómo lo ve, doctor? Nada grave. En unos días estará bien. Muchas gracias. Hasta luego, señores. Paseo, doctor. ¿Y qué opina de todo esto, comisario? La banda del fantasma negro no es la primera vez que ataca, pero siempre lo hizo para robar. Y en esta ocasión, ni siquiera el cofre fuerte de la hacienda intentaron forzar. Entonces, ¿con qué objeto fue asesinado don Gaspar? El tesoro. ¿Cuál tesoro, Fabián? El que se haya escondido en la hacienda. ¿Dónde? No sé, pero en cierta ocasión don Gaspar encontró dentro de un libro un documento mutilado que hablaba de un tesoro escondido en algún lugar de la hacienda. ¿Estás seguro de lo que estás diciendo? Noches enteras se pasó don Gaspar tratando de descifrar el mutilado documento y buscando por todos los muebles de la hacienda. Señor comisario, ¿qué sabe usted acerca de esa banda llamada del Fantasma Negro? Lo que sabe todo el mundo, que son cinco desalmados que atacan y asesinan para robar. Y como se aparecen, se desaparecen. Bueno, ¿y no tiene usted sospecha alguna de quiénes puedan ser? No, pero... ¿podrían decirme quiénes son ustedes? Ellos fueron los que me salvaron la vida y me ayudaron a llegar hasta aquí. Mi nombre es Felipe Reyes y él es Pompín, mi ayudante. Felipe Reyes, ese que le dicen el justiciero. Así es, señor. Y si en algo puedo ayudarle, señor comisario. ¿Usted cree que yo necesito la ayuda de algún aficionado? Eso pregúntemelo cuando haya logrado usted detener a los de la banda del Fantasma Negro. Bueno, mientras descubren a esos forajidos, yo voy a tratar de recuperar los 50,000 pesos que me quedó a deber el difunto don Gaspar. Pues no teniendo don Gaspar herederos, lo que procede es rematar la hacienda. Sí hay herederos. ¿Es cierto lo que ha dicho Fabián? ¿Cierto? Buenos días, perdonen ustedes, pero es que encontré la puerta abierta y me he permitido entrar. Muy buenos días, ¿cómo está usted? No tenga cuidado, licenciado, pase. Muy amable, muy amable. Ajá, con que lograste escapar con vida, ¿eh, Fabián? Pues, como puede usted ver, señor licenciado. Qué bueno, hijo, qué bueno, qué bueno. Qué licenciado, sí, dígame. Dígame, ¿es exacta su información de que don Gaspar dejó herederos? Es solo uno. Bueno, es decir, una. ¿Una? Sí, a Clarita, su sobrina carnal, sí. Pues no teníamos información de que don Gaspar tuviera dicha sobrina. Él y su hermano Agustín vivían distanciados. Y fue cuando este murió hace poco que don Gaspar, no quedándole más parientes que su joven sobrina, decidió testar a su favor. Así es, sí señor, exactamente, sí señor. ¿Y dónde está esa tal sobrina? Ella se dedicó a cancionera para ayudar a su padre enfermo, yendo de pueblo en pueblo. Pero ahora, ¿ahora dónde se encuentra? Pues, no lo sé. Bueno, no creo que sea muy difícil dar con ella, puesto que actúa con el nombre de la norteña. Yo procuraré, digo, ¿cuál es mi deber? De encontrarla y traerla aquí para los trámites legales, ¿verdad? Sí, claro. Y será a esa sobrina quien tendré que reclamarle lo que el difunto don Gaspar me quedó a deber. Así es, don Genaro, sí, así es. ¿Y si esa tal sobrinita por algún motivo no apareciera? Pues, solamente estando muerta, ¿verdad? Bueno, señores, creo que lo que aquí se está tratando no es de nuestra incumbencia y por lo tanto vamos a retirarnos. Muchas gracias por todo, señores. Lo mismo le decimos. Bueno, supongo que se van del pueblo, ¿no? No inmediatamente, señor comisario. Primero, y sin querer molestar a nadie, me gustaría saber más respecto a ese tal fantasma negro. Es que mi patrón es un curioso, si viera. A veces el ser curioso no da muy buenos resultados. Pierda cuidado, señor comisario.
que de lo que nos pueda ocurrir, no lo haremos a usted responsable. Buenos días, señores. Muy buenos días. Y si desean una muy buena fonda para comer, ahí está la fonda de Laurel. Gracias. Buenos días. Oiga, Fabián, ¿por la voz no pudo reconocer a ninguno de los asaltantes? No, ninguna de las voces es conocida para mí. Pues yo no veo la razón de tan inútiles asesinatos. Pues yo sí. Es obvio que alguien tiene interés en quedarse con la hacienda, sí, señor. Teniendo en cuenta, como afirma Fabián, que en ella se esconde un tesoro, la cosa es plausible. Ah, comisario. Eso del tesoro es solamente algo que existía en la imaginación del difunto don Gaspar. Seguro. La época de los tesoros escondidos ya pasó de moda. Bueno, como quiera que sea, el que se esconde bajo la máscara del fantasma negro le salió el tiro por la culata. Sí, señor. Puesto que asesinó al dueño de la hacienda sin pensar que podría existir otro dueño legal en la persona de la sobrina del finado don Gaspar. Que en paz descanse. Lo acontecido lo veo yo así. El fantasma negro se entera de que en esa hacienda existe un tesoro. Punto número uno. Comprende que su dueño, don Gaspar, en tales circunstancias, jamás vendería la hacienda a ningún precio. Punto número dos. Entonces piensa que asesinando a don Gaspar y a quienes le rodean, le será mucho más fácil encontrar el modo de apoderarse de la hacienda. Punto número tres. Pero el asesino ignora la existencia de una joven heredera y todo su plan se derrumba en un instante. ¿Y cuál cree que sea el próximo paso a seguir de ese fantasma negro? Tratar de encontrar a esa engorrosa heredera y hacerla desaparecer a como dé lugar. Oiga, patrón, ¿quién piensa que sea ese fantasma negro? Alguien a quien todos en el pueblo han de conocer, ¿eh? Y con quien a lo mejor nosotros hemos estado hablando. Ah, caray. Sí. Puede ser el propio don Genaro y su hijo, que mostraron tanto interés en que se rematara la hacienda. O puede ser también el propio comisario, que no escondió su interés en que no tomáramos cartas en el asunto, ¿eh? Yo me di cuenta que le caímos mal al comisario desde un principio, lo cual lo coloca en posición de sospechudo. Sospechoso. Eso también. Bueno, pues ahora lo más urgente no es saber quién es el fantasma negro, sino tratar de encontrar el modo de proteger a la joven heredera de la hacienda. ¿Quién será, patrón? Si vas a verlo, sabremos. Ah, pues sí, ¿verdad? Claro, si no voy a abrir la puerta, ¿cómo voy a saber? Tengo que abrir para ver quién es. ¡Don Fabián! ¿Puedo hablar con ustedes? Sí, cómo no. Pase, siéntese. Gracias. Debería estar acostado, se ve muy pálido. Era urgente que hablara con usted, señor. Bien, lo escucho. Yo sé dónde se encuentra la sobrina de mi patrón, don Gaspar. Cuando se lo preguntaron, dijo usted que lo ignoraba. Es que temo por su vida. Quien asesinó a don Gaspar no vacilaría en hacer lo mismo con la señorita Clara. Si es usted el que llaman el justiciero, protéjala y consiga que se haga justicia. Esto es algo que ya tenía pensado hacer. No es mucho, pero todo lo que tengo ahorrado se lo ofrezco. No, mi amigo. Yo no actúo por dinero. Pero, señor... No. Ahora dígame. ¿Dónde puedo encontrar a la señorita Clara? En San Fernando, a 10 leguas escasas de aquí, en el cabaret Cantina Las Alondras. Ahora mismo saldremos para allá. Gracias. No, don Fabián, no haga eso. Ahora dígame, ¿piensa regresar a la casa de don Genaro? No, prefiero volverme a la hacienda. Sí, será mejor. Ahora que ya es conocida la existencia de una heredera, no creo que nadie tenga interés en hacerle ningún daño. ¿Quiere que lo acompañe hasta la hacienda, don Fabián? No es necesario. Afuera tengo la volanta que me prestó don Genaro. ¿Se siente con fuerzas? Sí, naturalmente. Ya no se preocupen por mí. Con permiso. ¿Su caballo es muy veloz, don Fabián? No, al contrario, es muy mansito. Qué bueno, ¿eh? Sí. Pero con cuidado, ¿eh? ¡Cuidado con los baches! Pícale, Pompín. Tenemos que llegar a San Fernando antes de que nadie se nos adelante. ¿Para qué? Nada más nosotros sabemos que ahí está la sobrina. No estés tan seguro. Pícale, pero rápido. Fabián, ve a avisarle al jefe. Mientras yo voy a la fonda a ver qué traman ese tal justiciero y su achichincle. Don
está la puerta, patrón. No saldremos por la puerta, ¿eh? Sino por la ventana y por la parte trasera del hotel, por si alguien nos está espiando. Ah, no se me había ocurrido. Fabián lo sabe. Sí, pero ya ves que no quiere hablar. Pues yo buscaré el modo de que acabe por hablar. Adelante, Fabián. Te estábamos esperando. Sacara los ojos. No, está bien. Hablaré. Pero suéltenme, por favor. Ay. Te escucho, Fabián. Está en San Fernando. ¿En qué lugar de San Fernando? En la cantina Las Alondras. Bien. Espero que me habrás dicho la verdad. Porque de lo contrario, la muerte que te espera no será nada envidiable. Vamos. Cuando en la tierra, otra tierra te toca.
de vidrio. ¡Ay! ¡Me asustaste! Voy a cantar el corrido del salteador de caminos. Fallaba en vestido, se disfrazaba de arriero para asaltar los poblados, burlándose del gobierno, mataba muchos soldados, nomás blanqueaban los cerros de puros encalzonados. ¿Qué pasó, Pancho? Blanqueaban los que traían. Porque los que no traigan, hoy, mejor no digo. Qué linda muchacha, patrón. Sí, muy chula, por fin. Qué bonito canta. También eso, ¿eh? Tenemos que ayudarla. Una muchacha así se lo merece todo. A eso venimos, ¿no? Oiga, ¿quiere llevarle un recado a la señorita que acaba de cantar? ¿A la norteña? Ajá. Sí, cómo no. Lápiz. Ahí están. Vengan. Tal vez estaba forrado con un chaleco de malla. Vengan conmigo. Porque las balas botaban mientras él se carcajeaba. ¿Qué haremos? Esperar la oportunidad para cumplir las órdenes del jefe. Y afina bien tu puntería porque llegado el momento no podemos fallar. ¿Conoces de alguno que se me haya ido vivo? ¿Eso quiere decir que si acepto mi vida corre peligro? Mi deber es decirle que sí, señorita. Pero solo aceptando podríamos juntos desenmascarar al asesino y lograr que se haga justicia vengando la muerte de su tío don Gaspar. ¿Quiere usted correr ese riesgo y defender lo que le pertenece? Creo que sí. ¿Pero usted qué ganaría con ayudarme? Primero, serle útil a una joven tan hermosa como usted. Gracias. Y segundo, eliminar a personaje tan peligroso y despreciable como ese tal fantasma negro. ¿Quién es usted? Realmente. Me llamo Felipe Reyes y me dicen el justiciero. Y yo me llamo Pompín y voy alegre donde mi patrón me lleve. Y no pedimos ni damos cuartel. Y el pedazo de tierra donde deban enterrar, tiempo ha que lo tenemos reservado y pagado. Qué bien me ha salado, digo salido. Pues teniendo en cuenta que donde caben dos, pueden caber tres, acepto su ayuda con mucho gusto. Es usted muy valiente, señorita. Es que si ustedes están dispuestos a arriesgarse por mí, se vería muy mal que yo me acobardara, ¿no crees? Aquí está mi mano, señor. Y aquí está la mía, señorita Clara. Ahí vienen de regreso. Estemos prevenidos que la hora se está acercando. ¿Qué te parecen esos cuatro tipos que nos están observando? Que ninguno de ellos me gusta, pa' cuñado. Están rete feos, patrón. Levántate y haz como si fueras al baño a... bueno, a lavarte las manos. Es algo que tenía ganas de hacer sin que usted me lo pidiera, patrón. Y cuando salgas, busca el modo de acercarte a ellos sin que se den cuenta, ¿eh? Y vigílalos de cerca. Porque se me hace que no están aquí por casualidad. Está bien, patrón. Que tanto quiero y tanto...
gusto extraño. Que me sirvan otra copa y muchas más. Que me sirvan de una vez a todo el año. Que hoy me pienso seriamente emborrachar. Si te cuentan que me vieron muy tomada, orgullosamente diles que es por ti, porque yo tendré el valor de no negarlo. Les diré que por tu amor me estoy matando. Tú vete hasta donde está el switch. Cuando este haga el disparo, corta la corriente. Que con la oscuridad y la sorpresa no será fácil desaparecer sin ser vistos. Adelante, ya el amor no me interesa. Gritaré por todo el mundo. Mi dolor y mi tristeza. Porque sé que de este golpe ya no voy a levantarme. Y aunque yo no lo quisiera, voy a morirme de cobardes huyeron. Vamos a ver si a este lo podemos hacer hablar. Este ya no la da nunca más, patrón. ¿Todavía piensa seguir luchando después de lo que ha visto? Ahora, más que nunca. De carretera que me ahoga la distancia. De qué manera cementera, perdóname cementera, si tumbo la flor del llano con mi carrera. Gavilanes de las nubes, vayan hasta la rubiera y me traen por los cabellos a Isabel María Contreras. Trae a mi linda llanera. Carretera, remonta la cordillera antes de que me convierta en tolvanera, la ra 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 ra. Gavilanes de las nubes, vayan hasta la rubiera y me traen por los cabellos a Isabel María Contreras. Trae a mi linda llanera. Carretera, remonta la cordillera antes de que me convierta en tolvanera, carretera, carretera, carretera.
oí cantar, me va a dar pena volver a hacerlo delante de usted. No diga eso, señorita. Voces como la de usted no abundan. Muchas gracias, señor. Llámeme Felipe, ¿quiere? Bueno, si usted me llama Clara. Está bien, trato hecho. ¿No se le ha hecho pesado el camino, señorita? No, tanto como pesado no. Pero como hace tiempo que no montaba, falta mucho para llegar a la hacienda. Pues arrancando desde ahora, más o menos media hora. Pues que por mí no quede. Vámonos. Vamos, pues. Fíjale. Después de fallar un golpe tan perfectamente bien planeado, se portaron como unos cobardes. Ese justiciero es muy diablo y parece como que nos leyó el pensamiento, jefe. Y si no escapamos a tiempo, hubiera sido peor. Y usted siempre nos ha dicho que todo es preferible a que nos dejemos agarrar. Y después que me hicieron fallar el disparo, aquello se convirtió en una ratonera. Todos los de la cantina estaban del lado del justiciero. ¿Están seguros de que Valentín quedó bien muerto? Ni de decir amén tuvo tiempo. Ese justiciero sabe muy bien dónde apunta para que con un balazo tenga. Yo les prometo que no tendrá muchas oportunidades más de dispararle a nadie. Tanto el justiciero como la señorita Clarita conocen bien sus caras. De modo que solamente actuarán cuando yo lo ordene y con la ropa de enmascarados. ¿Entendido? Sí, jefe. Así se hará. A Fabián lo atacaron nuevamente los de la banda del Fantasma Negro. Lo obligaron con tormentos a que les dijera dónde se encuentra la sobrina de don Gaspar. Y resulta que de repente, la tal sobrinita se aparece por la hacienda acompañada del justiciero. ¿No le parece a usted todo esto muy raro, señor comisario? Bueno, hay que tener en cuenta de que Fabián, antes que al Fantasma Negro, ya le había dicho a ese Felipe Reyes dónde encontraría a la muchacha. No sé, pero me gustaría saber todo lo que pasó exactamente en el pueblo de San Fernando. Yo te lo puedo decir, padre. ¿Averiguaste algo, hijo? Me lo contaron unos arrieros que acaban de llegar a San Fernando y que lo presenciaron todo. Entonces, cuéntenos. Cuatro pistoleros trataron de asesinar a la joven sobrina de don Gaspar. Pero ese mentado justiciero intervino a tiempo. Y no tan solo lo evitó, sino que mató a uno de ellos mientras los otros tres lograban escapar. ¿Lo ve usted, comisario? Ese justiciero hace y puede más que la propia policía. ¿Lo dice usted por mí, don Genaro? Bueno, aquí entrenos. ¿Desde cuándo ese Fantasma Negro está haciendo sus fechorías? Y ya ve usted que hasta la fecha... No es fácil pelear contra quien no da la cara. Y ya ve usted que el propio justiciero, que los tuvo en sus manos, suprimió a uno y dejó que los otros tres escaparan. Para que ninguno hablara. En eso tiene usted razón. Y hasta se podría decir que el justiciero y el Fantasma Negro son una misma persona. No, eso sí que no. Si así fuera, ¿por qué impidió que asesinaran a la joven Clarita? Pues, para congratularse con ella, ganar su confianza, entrar en la hacienda en calidad de amigo preferente y con toda tranquilidad y sin que sospeche nadie, apoderarse del tesoro que dizque ahí se esconde. ¿No es esto verosímil, señor comisario? Pues sí, sí lo es. Pero yo les ofrezco no perder de vista a ese justiciero, ni de día ni de noche. Le aseguro que no estará por demás, señor comisario. De acuerdo. Y ahora, con permiso, me retiro. Hasta luego, comisario. ¿Crees realmente que el justiciero pueda ser el propio Fantasma Negro? Aunque no sería imposible, confieso que no. Entonces, ¿para qué le echaste encima al comisario? Para que no nos coma el mandado. Tú le tienes ganas a la hacienda, y yo también. Bueno, eso sí. Y pensé que al morir don Gaspar sería cosa fácil hacernos de ella. Pero la aparición de una heredera lo comprometió todo. Sí, como tú dices. Y sobre todo, una heredera con alguien al lado para aconsejarla y eliminarnos. Sí, todo eso es cierto, pero ¿qué podemos hacer? Emplear armas parecidas a las que puede emplear el justiciero. ¿Comprendes? No muy bien. Déjame que te explique cuál es mi plan. Bueno, te oigo. Gracias. Ahora ustedes, donde dice testigo primero y testigo segundo, por favor. Sí. Muy amable. ¿De redondilla o firma corriente? Firme, como sea. Firme. La dominguera, ¿verdad? Gracias. Aquí tienes. Bien, muchas gracias.
Pues eso es todo. Señorita Carmela, pues ya es usted la dueña legalmente de esta hacienda y de todas las tierras que le pertenecen. Ah, y también del tesoro que dicen que aquí se esconde. Digo, si logra encontrarlo. Yo no soy ambiciosa, señor licenciado. Me conformo, pues, con lo que está a la vista. Pues no se crea, no se crea. Podría tratarse de un tesoro, pues, mucho mayor al valor de lo que está a la vista, como usted dice, ¿verdad? ¿No lo cree usted así, señor Reyes? Sí, todo es posible, señor licenciado. Y desde luego mi consejo es de que la señorita Clara haga el intento de dar con él. Qué bien, qué bien. Bien, pues, les deseo muy buena suerte. Gracias. Y gracias a usted. ¿Y qué piensan, quedarse mucho tiempo aquí en la hacienda? Sí, yo se lo he pedido. Ay, qué bueno, ¿por mucho tiempo? Pues el que sea necesario para desenmascarar al fantasma negro, sea quien sea, y entregarlo a la justicia. Bravo, gracias. Bravo, señor, bravo, bravo. Lo veo a usted muy seguro de poderlo conseguir. Sí, señor licenciado, así es. Pues bravo, señor mío, bravo. Jóvenes valientes como usted, lo que necesitamos en este pueblo. Sí, señor. Vamos. Vamos, después de ustedes, por favor, por favor, por favor. Pase usted. Pase. Gracias. Pase. Usted primero. Licenciado, usted primero. Digo que usted primero se espera que yo pase primero y luego pasa usted. No hace falta eso, hombre. Pasen, pasen ustedes. Síganme, por favor. Y después de aquella noche angustiosa, a la par que muy lluviosa, apenas salió el sol, se nos murió el caracol. Habrán visto que es verse triste, ¿verdad? Sí, sí, muy triste, ya se ve. Pasen ustedes, señores. Gracias. Buenos días. Señorita Clara, estos señores son don Genaro Ramírez y su hijo Leandro. Buenos amigos de su difunto tío don Gaspar. Y esperamos serlo de usted también, señorita. Me dará mucho gusto. En atención a su llegada, para conocernos mejor mutuamente, y para platicar sobre ciertos asuntos relacionados con la hacienda que acaba usted de heredar, nos haría el honor de aceptar la invitación de ir a cenar esta noche a su humilde casa. En compañía de su amigo el señor Reyes, desde luego. Pues no veo ningún inconveniente. Entonces, hasta esta noche a las 8. Nos daría mucho gusto que también asistiera usted, señor licenciado. Así será, sí, señor. Muy amable de su parte. Muy amable. ¿Cómo no? Así será. Bueno, pues, he tenido mucho gusto en conocerla, señorita. Y ya sabe que estamos para servirla. Muchas gracias. Yo los acompañaré a ustedes. Con permiso. Sí. Con permiso. José. Sí. Muy buenas tardes y mucho gusto. Muy simpático su verso. Muy simpático. Me deseo otro, si quiere usted. Muy amable. Pase usted, papá. Con permiso. Muy simpática la señorita Carmelita, ¿verdad? Muy simpática. Sí, muy simpática. Me pareció entender que quería que aceptara esa invitación. Sí, Clara. Ese interés de don Genaro y su hijo en ofrecerle su amistad. Quisiera poder darme cuenta a qué se debe y cuál es el fin que persiguen obrando en tal forma. ¿Sospecha usted de ellos? Por principio acostumbro a sospechar de todo el mundo, hasta prueba de lo contrario. Como dice el dicho, piensa lo peor y acertarás. Fabián, ¿puede mostrarnos ahora el documento mutilado relativo al tesoro escondido? Lo tengo escondido en mi cuarto. Pues tráigalo. Está bien. Voy por él. Debemos intentar descifrar ese documento y ver si tenemos más suerte que su difunto tío. ¿Insiste usted en la posibilidad de que ese tesoro exista realmente? Por lo menos lo cree, que no ha vacilado en llegar hasta el asesinato para apoderarse de él. Aquí está. Prácticamente está partido por la mitad. Don Gaspar siempre pensó que había sido partido en dos a propósito y cada mitad escondida en lugares distintos. Sí, es lo más probable. Desde el día en que don Gaspar descubrió esta parte del documento, se pasó los días y las noches buscando la otra parte, hasta que desistió de su búsqueda y entonces se dedicó a descifrar la parte faltante del documento sin mejores resultados. Veamos qué dice esta parte del documento. Para evitar, a manos de él, el cofre, lo escondí en él, que se halla en 3 metros de fondo
al sur. Ah, no veo que sea posible lograr descifrar este documento. Pero ahora sí empiezo a creer en la existencia del tesoro. ¿Piensa que la parte faltante del documento se encuentra en algún lugar de la hacienda? Sí, pero ¿dónde? Con lo grande que está la hacienda, el asunto está pelón. Si fue una cosa más grande, ¿verdad? Démosle tiempo al tiempo y con calma veremos encontrar una solución. ¿Qué? ¿Vuelvo a esconder el documento? No, Fabián. Será mejor que lo guarde usted, Clarita. Si el fantasma negro intenta apoderarse de él nuevamente, de quien menos sospecharía es de usted. Bueno, y ahora óiganme bien. Esta noche acudiremos Clara y yo a la invitación de don Genaro. Tú, Pompín, te quedarás en la hacienda vigilando por si alguien se acerca. ¿Yo solo? Fabián estará contigo. ¿Fabián? Es como si estuviera solo porque ya Fabián está... Bueno, ¿y qué acaso? ¿Tienes miedo o qué? Pues a los fantasmas, sí. Este que estamos combatiendo no es más que un hombre. ¿Pero fantasmón? Bueno, como usted diga, patrón. Si quiere, me quedo velando. Y quiera Dios que después no me tengan que velar a mí. Con un cirio de cada lado. Sí, señorita Clara. El pagaré por 50,000 pesos que me firmó su difunto tío vence dentro de 15 días. Pero es que yo no tengo esa cantidad. Bueno, tomando en cuenta que la hacienda vale muchísimo más, usted puede venderla, pagar su adeudo y quedarse con la diferencia, que no sería cualquier bicoca. Yo no tenía pensado vender la hacienda. Bueno, yo estoy dispuesto a hacerle una buena oferta. Vendiendo la hacienda se quitaría usted de pendientes y, sobre todo, de la constante amenaza de ese desalmado el fantasma negro. Bueno. El hecho de que la hacienda cambie de dueño no cambiaría nada los planes de ese desalmado asesino. No, señor. ¿No? No, pero es muy distinto enfrentarse a dos hombres que a una joven indefensa. ¿Indefensa o no? ¿Quiere decir que piensa defenderla a usted? Defenderla y al mismo tiempo acabar con ese tal fantasma negro. Sea quien sea. Bravo por esa juventud. Sí, señor. ¿Y tiene usted idea de quién puede ser? Por ahora solo sé que es alguien que todos conocemos. Ya que de otro modo no se explicaría que esté al corriente de todo lo que ocurre y se planea aquí. Si con eso quiere decir que puede ser cualquiera de nosotros, con el mismo derecho puedo pensar que el fantasma negro es usted. De acuerdo, señor comisario. Pero lo que importa no es pensar quién pueda ser el fantasma negro, sino poder probarlo. Y si usted consigue pruebas de que soy yo, ¿habrá usted resuelto el problema, señor comisario? Bueno, yo creo que esta conversación resulta inútil. Sí. Y en realidad a nada nos conduce, porque el misterio pues sigue en pie. Con permiso de usted. De acuerdo. Señorita Clara, le hice una oferta bastante honesta y tiene usted 15 días para considerarla. Así lo comprendí. Tenga la seguridad de que antes de que se venza ese plazo, don Genaro, la señorita Clara habrá tomado una decisión. Y que sin duda será la de quedarse con la hacienda después de cubrir la deuda que tiene con usted. Bueno, pues, salud. 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 Muy bueno su coñada, don Genaro. Pero muy bueno su coñada. A ver, ¿qué día me das una botellita? Con mucho gusto, licenciado. Muy amable. Salud. A la salud. Salud. Si no le importa, iré a acostarme. Esta herida me sigue molestando mucho. ¿Cómo no, amigo Fabián? Será mejor que descanse. Buenas noches. Hasta mañana. Si Dios quiere. ¿Qué pasa, Pompín? ¿Eh? Son ustedes.
Para que vean que no me agarraron desprevenido. ¿Sin novedad, don Bill? Todo tranquilo, patrón. ¿Y Fabián? Hace rato se fue a acostar. Bueno, yo también me voy a acostar. Han sido demasiadas emociones en tan poco tiempo. Sí, Clarita. Será mejor que descanse. Buenas noches, Felipe. Buenas noches, Clara. Que descanse, señorita. Hasta mañana, Pompi. Bueno, pues yo creo que también tú puedes ir a acostarte, ¿eh? ¿Y usted, patrón? Creo que será mejor que me quede vigilando. ¿Usted cree que venga el fantasma Manelo? No tendría nada de extraño, ¿eh? Entonces también voy a acostarme con un ojo abierto y otro cerrado. Ándale, pues, ¿eh? Y a ver si lo consigues. Ya lo estuve practicando hace rato, patrón. Ándale. ¿Alcanzó a lastimarla? No, no, no fue nada. ¿Qué ha sucedido? ¿El fantasma negro? Sí, don Fabián. Sonaron cerca de aquí. ¿No le pasó nada? ¿Fuiste tú quien disparó? Sí, patrón. Vea usted lo que pasó. Estaba yo acostado, cuando de repente oí gritos de mujer. Salté de la cama para ver lo que pasaba. Pero la puerta de la recámara estaba cerrada con llave por la parte de afuera. Forcejeé, pero todo fue inútil. ¿Cómo saliste, pues? Pasó un buen rato para darme cuenta que estaba abierta la ventana que da al patio. Cuando de repente
Vio llegar al fantasma. ¡Brinca al caballo y sale de estampida! ¿Fue cuando lo conociaste? ¡Sí, patrón! Pero la noche negra, el fantasma negro, el caballo negro, todo lo vi negro y no le pude dar al blanco. Porque era un blanco muy negro. ¡Sígueme! Acérquense y vean. ¡Sangre! Y en bastante cantidad. Eso quiere decir que el fantasma negro anda herido. Me parece que ha llegado el momento de descubrir quién es ese asesino. ¿Va a salir? No puedo perder un solo momento, Clarita. Acuéstese y trate de dormir, señorita Clara. No podré hacerlo hasta que regrese Felipe. Si es que regresa. ¿Qué quiere decir? Que cometió una gran imprudencia saliendo solo y de noche. De modo que, según su relato, la persona a la que se le encontrara una herida fresca en el cuerpo indicaría que es el fantasma negro, ¿no? Sí, sería lo más probable. Pues le voy a demostrar que está usted completamente equivocado. Vea, aquí hay una herida reciente que me hice anoche en un alambrado de púas, cuando con mi ayudante perseguíamos a un vulgar ladrón de ganado. Y eso no quiere decir que yo soy el fantasma negro. Bueno, existiendo un testigo de lo que usted afirma, toda sospecha queda eliminada. ¡Hombre! Menos mal que se digna usted disculparme. Mi deber es defenderme y defender a la señorita Clara, a la que el fantasma negro intentó asesinar hace poco más de una hora. Y el deber de usted es prestarme ayuda. Bueno, en ese caso, le prestaré toda la ayuda que sea necesaria. Bueno, siendo así, mañana le explicaré cuál es mi plan. Buenas noches, comisario. ¿No quiere que les conten dos de mis hombres? No, gracias. Prefiero regresar solo. Con permiso. Ese justiciero es un inocente. Porque si el fantasma negro anda herido, buen cuidado tendrá de no dejarse ver. No debimos dejarlo solo. Eso ya lo dije yo desde un principio. Ya no aguanto más. Voy a ver si lo encuentro. Ay, sí, Bombi, por favor. Sí, porque ya me corroen los nervios. Llegado su última hora. ¿No le pasó nada? No, Pompín. Cuando el asesino este me disparó emboscado, me dejé caer para que creyera que me había dado. Si no lo hago así, me acierta el otro disparo. ¿No será el fantasma negro? Ahora lo sabremos. Quítale la máscara. Es uno de los que intentó asesinar a la señorita Clara y consiguió escapar. Sí, él es. Lo llevaremos a la hacienda y lo interrogaremos hasta que nos diga quién es el fantasma negro. ¡Es inútil! Yo no sé quién es. Cuando sepa lo que te espera, quizás se aclare tu memoria. Vete volando al pueblo y dile al comisario que lo espero en la hacienda para mostrarle la clase de pájaro que hemos cazado. Sí, patrón. ¡Pícale!
Román falló el golpe y el justiciero se lo llevó prisionero a la hacienda, según hemos averiguado. Pero... ¡Imbécil! Hay que evitar que Román hable. Estoy seguro que no hablará. Es lo suficientemente cobarde para preferir hablar antes que perder la vida. Él sabe que si habla, de todas maneras, nuestra ley lo condenará a muerte. ¡Sí! Pero lo que importa es que muera antes de que hable. Corran inmediatamente a la hacienda y hagan lo que saben. Y háganlo bien, si es que todavía le tienen apego a la vida. ¡Vamos! Sí, jefe. Le aseguro que nosotros no fallaremos. ¡Dinos! ¡Dinos quién es tu jefe y te prometo hacer que tu vida quede salva! Ya les he dicho que no sé quién es. Nadie sirve a un amo que no conoce. Es que si hablo, de todas maneras el fantasma negro me matará. Nosotros te protegeremos. ¿Cómo? Ustedes no saben lo que puede hacer el fantasma negro. Si nos dices quién es, te prometo que jamás volverá a matar a nadie. De veras me protegerán. Te doy mi palabra. Está bien. Hablaré. Es alguien que ustedes todos conocen. Su nombre. Su nombre. Su nombre es... ¡Comanda, que lleva el diablo! Lo planearon todo muy bien. Voy a intentar darle alcance. Es inútil, comisario. Lo calcularon muy bien y solamente conseguiría cansar su caballo. Debí imaginar que el fantasma negro jamás dejaría que este asesino llegara a pronunciar su nombre. ¿Ninguno de ustedes alcanzó a ver al que hizo el disparo? No, fue todo tan rápido que... Después de todo, no fue el propio fantasma negro quien se hubiera arriesgado en venir hasta aquí, sino que mandó a alguno de sus secuaces, como este que intentó asesinarme. Estamos como estábamos antes. No hemos adelantado nada. Sí, porque el muerto, antes de morirse, dijo que el fantasma era alguien a quien todos conocemos. Que viene a confirmar lo que yo siempre creí. Sí, pero ¿quién es ese alguien? ¿Usted? ¿Yo? Digo, usted que está más enterado, podría... Hay 5,000 habitantes en este pueblo, pero solo hay un fantasma negro. Sí. Solo hay uno. Y es incuestionable que si a su vencimiento la sobrina de don Gaspar no cubre el pagaré, automáticamente adquiere usted el derecho de embargar la hacienda. Eso es lo que pienso hacer. Pero, aunque siendo muy legal, pues no me parece justo que por 50,000 pesos se adueñe usted de una hacienda que actualmente pues vale 5 veces más. Y eso sin contar con el tesoro que ahí se encuentra escondido y que puede, pues, representar una gran fortuna, ¿verdad? Esto del tesoro, licenciado, no pasa de ser una simple suposición y por lo tanto no puede ser tomado en cuenta como un valor real. Bueno, no creo que piense lo mismo el fantasma negro, puesto que por obtenerlo no ha vacilado en cometer tantos asesinatos, oiga usted. Vea, licenciado, ni mi padre ni yo deseamos otra cosa que recuperar lo que nos pertenece. No, y están en su perfecto derecho, sí, señor. En su perfecto derecho. Y tan es así que he pensado proponerle matrimonio a la señorita Clara. ¿Ah? ¿Matrimonio? ¿Y qué tiene de extraño? Clarita es muy de mi gusto y casándome con ella, la deuda quedaría cancelada y ella seguiría siendo dueña de la hacienda. Eso le demuestra a usted nuestra perfecta buena fe. Bueno, sí, sí, claro. Como soluciones buenas, sí, sí, señor. Bueno, pero ¿creen ustedes que con eso lograrían que el fantasma negro se diera por vencido? Si él no quiere darse por vencido, es bueno que se entere desde ahora que nosotros tampoco. Bravo, bravo, sí, señor, sí, señor. Ya va siendo hora de que este pueblo se vea libre de tan asquerosa alimaña, sí, señor. Usted lo ha dicho, y entre todos debemos tratar de conseguirlo. Bueno, aunque yo solamente puedo ayudarles con el código en la mano, que es la única forma en que sé pelear, ¿verdad? Pero si en algo puedo servirles... Gracias, licenciado. Pero no creo que su intervención llegue a ser necesaria. Ah, caray, ah, caray, caray, caray. Yo tengo que dejarlos porque deben estarme esperando en la oficina. Voy a acompañarle. No, por favor, no se moleste, no se moleste usted. Sí, conozco el camino, por favor, no se moleste. Bien, bien, bien. Con el permiso de ustedes, ¿verdad? Ah,
Y le deseo muy buena suerte con la linda señorita Clarita. Gracias, licenciado. Pícaro. Muy buenos días. Pásenme, pásenme, licenciado. Muy buenos días. ¿Y mi sombrero? Ah, pues, buenos días, con permiso. Oye, Leandro, teniendo el juego ganado como lo tenemos, no veo la necesidad de que te cases con esa muchacha. No es por necesidad, sino simplemente porque me gusta. Y además, en esta forma, nadie podría decir nunca que le hemos despojado de sus bienes. Está bien. Hazlo como lo tienes decidido. Con permiso, papá. Pasa, hijo. Hasta aquí llegan los límites de las tierras que pertenecen a la hacienda. Son más importantes de lo que yo pensaba. ¿Y qué más da? Si de todos modos pasarán a poder del don Genaro, ¿eh? Bueno, el plazo no se ha vencido todavía. Pero ya queda muy poco tiempo. Apenas unos días. Que habrán de ser suficientes para encontrar una solución a todos los problemas. ¿Sabe una cosa, patrón? ¿Qué, Pompín? No es chisme. A ver. Pero hoy es el cumpleaños de la señorita Clarita. Pero, ¿por qué no me lo había dicho, Clarita? Porque no tiene importancia. No, claro que la tiene. Y ya sabe que le deseo de todo corazón muchas felicidades en este día y en todos los de su vida. Muchas gracias. Bueno, Pompín, acompaña a la señorita Clara a la hacienda y cuida de que no le pase nada malo, ¿eh? ¿Y usted, patrón? Voy a darme un paseo por estos alrededores. A ver si encuentro lo que ando buscando, ¿eh? Cuídese mucho. Y no se confíe demasiado, ¿eh? Esté tranquila, ¿eh? Estaré de regreso antes de que llegue la noche. Ahí nos vemos. Bueno, señorita Clarita, ¿ya vámonos para la casita? Vámonos. A mi esposa. Es porque la quiero, señorita Clara, y no me guía otro interés que hacerla feliz. Le suplico que no siga. ¿Acaso no soy de su agrado? Tal vez como amigo. ¿Debo pensar que es a otro a quien quiere? Eso es asunto de mi incumbencia. Felipe Reyes. No hay nada que le autorice hacerme esa pregunta. Comprendo. Y lo siento. Porque mi padre, que solo sabe ver las cosas desde el punto de vista práctico, exigirá el pago de lo que se le adeuda. Y yo no podré impedir que pierda usted la que iba a ser su hacienda. ¿Se imagina que estaba dispuesta a venderme por un puñado de pesos? Siento que no haya sabido interpretar mis verdaderos sentimientos, señorita. Buenos días. Muy bien, Clarita, estuvo usted muy bien. Formidable, formidable estuvo usted. De manera que estaba usted escuchando. Yo soy incapaz de escuchar atrás de las puertas, pero lo oí todo. Estaba cuidando que nada malo le pasara. No pude evitarlo. Pues ahora ya sabemos a qué atenernos, Pompín. O me caso con el hijo, o el padre me quita la hacienda. Ah, de manera que quieren agarrar los dos tesoros. ¿Cuáles dos tesoros? El que está escondido, y usted, que es un tesoro mucho más valioso, Clarita. ¡Qué bien, Pompín! ¿Sabe usted decir cosas muy hermosas? Pues francamente, sí. Lo que pasa es que no tiene uno tiempo de practicar. ¡Qué lástima, ¿verdad? Como usted sabe, también improviso versos de momento. Sí, sí. Ahí le va uno nacido de mi inspiración momentánea y dedicado a usted. Hermosa y bella Clarita, en este su cumpleaños, se antoja usted tan bonita que como humildes rebaños admiramos su carita, dadivosos y tacaños. Precioso, Pompín. ¡Precioso! Francamente, sí. En modestia aparte, pero llamado Nervo y Rubén Darío, no creo que haya nacido un poeta de mis dimensiones. No, no, no. Seguro que no. Lo que pasa es que uno es modesto y no le gusta andar apapullando a nadie. Ay, es una lástima que el mundo ignore plumas como la de usted. No
Si no tienen que ver las plumas. Ah, no. Yo escribo con lápiz. Lo que cuenta más bien es la sensibilidad, la inspiración y algo de técnica nacida del cacumen de cada quien. ¿Del qué? Un cacumen de caco. Bueno, ¿y ahora qué le parece si como receso a todo lo que está pasando, don Fabián y yo preparamos una cenita modesta de cumpleaños? Ah, no, eso me corresponde a mí. Pero si ustedes quieren ayudarme, con mucho gusto. Es como usted quiera, el caso que esté todo listo para cuando venga mi patrón. Vámonos. Usted también mi ropa que demuestra que tengo dos heridas en mi cuerpo. Pero ¿podría decirme de qué le va a servir todo eso? ¿O es que llegó usted a creer que podría salir con vida de aquí? No, amigo mío, no. Tendrá usted que resignarse a morir sin saber quién soy. Ni siquiera por la voz. Porque esta que escucha usted es muy diferente a la que uso en mi vida de ciudadano honorable. Si me asesina como ha asesinado a tantos otros, perderá la única oportunidad que tiene de conocer el secreto de dónde se halla el tesoro escondido. ¿Quiere decirme que usted lo descubrió? Sí, pero solo yo. Bien, eso le dará la oportunidad de cambiar una muerte rápida por una muerte lenta y dolorosa. ¿Tormento? Sí. Una fórmula que hace hablar hasta los mudos. ¿Y si aún así yo no hablara? Bueno, hacer una prueba, pues, no cuesta nada. Amáralo a esa silla. Ya de nada nos sirve. Yo les diré dónde nos reuniremos de ahora en adelante. Que el diablo me condene si ese hombre vive más de 48 horas para contar su hazaña. ¡Vámonos! Puesto que ella lo ha querido, no debes dudar un solo momento en embargarle la hacienda y quedarnos con todo. Nunca pensé en dejar de hacerlo, hijo. Y en cuanto a ese justiciero... Olvídalo, Leandro, olvídalo. Él a lo suyo y nosotros a lo nuestro. Amor, bendita palabra,
que llena mi corazón. Amor que siento en el alma, que nada ni nadie me puede arrancar. Amor es lo que yo siento después que te conocí. Benditos sean los momentos que tú con tus besos me hiciste feliz. Yo tengo un amor que llegó cuando yo no pensé que vendría. Pedacito de sol que lleno de calor el invierno en mi vida. Yo tengo un amor que es como una canción en la noche tranquila. Y doy gracias a Dios porque al fin me mandó el amor de mi vida. Yo tengo un amor lindo de verdad, que cada día que pasa yo lo quiero más y más. Qué dicha es amar, me siento feliz, pues yo lo quiero mucho y él me quiere más a mí. Besos de pasión me brindan los corales de su boca, y hay en su mirar el fuego de mi tierra tropical. Yo tengo un amor que llegó cuando yo no pensé que vendría. Yo tengo un amor, pedacito de sol que lleno de calor el invierno en mi vida. Lindo de verdad, que cada día que pasa yo lo quiero más y más. Gracias, Felipe. Ha sido la más bonita felicitación que he escuchado en mi vida. No tenía otra cosa que ofrecerte, Clarita. ¡Papá, papá, patrón! ¿Qué pasa, Pompín? El papá. ¿El papá? ¿Papá de quién? El papel. ¿Cuál papel? Del tesoro, la parte faltante. ¿Dónde? ¿Dónde creen? Hablarás de una vez, Pompín, dinos. En el lugar más insólito del mundo. Por favor, dinos dónde, Pompín, rápido. En un mango. ¿Cómo que en un mango? En un mango de puñal antiguo. ¡Vengan y lo verán! ¡Vamos! Aquí está. Me llamó la atención este puñal tan antiguo en medio de aquellos que están en aquella panoplia. Tiré de él y me quedé con el puro mango en la mano. Y del interior del mango salió este papel enrollado. Veamos si concuerda con el que ya tenemos. ¿Usted lo guardó? No me he separado de él ni un solo momento. Empareja perfectamente. ¿Puede leerlo? Sí, aunque está algo borroso. Para evitar que cayera a manos del invasor el cofre del tesoro, lo escondí en el fondo del pozo, que se halla en el antepatio a 3 metros de fondo, viendo hacia el sur, en el pozo. El único lugar donde no se nos ocurrió buscarlo. Vamos a ver, rápido. Adrián,
Lo creí acostado. ¿Qué hace aquí? Oí ruido en el patio y salí a ver quién era, pero no vi a nadie. Venga con nosotros. Podrá ayudarnos. ¿Y acaso encontraron algo nuevo? Venga, ahora lo verá. ¿Quién llegó aquí antes que nosotros? Alguien que pudo vernos y irnos. El fantasma negro. Sí, es posible, aunque no es seguro, ¿eh? ¿Oyeron? Sí, es de este lado. ¡Vamos a ver! ¡El fantasma negro! ¡Quítale la máscara! ¡El notario! Parece increíble. Alguien lo sorprendió y lo golpeó. De manera que él es el fantasma negro. Sí. No hay duda de que es el mismo hombre con el que luché la noche que quiso asesinarla. Hay que atender la herida que tiene en la cabeza. Pronto, ayúdenme a levantarlo. Pues se digo solo porque Fabián está manco. Rápido. Parece que no hay lugar a dudas de que el licenciado y el fantasma negro son una misma persona. Jamás lo hubiera sospechado. No. Cuesta trabajo creerlo. También a mí me costó trabajo creerlo cuando esta madrugada me sacó de la cama Felipe Reyes para darme la noticia. ¿A dónde lo tienen ahora? En la hacienda misma donde ocurrieron los hechos. Y quiero pedirles un favor. Diga, comisario. Que vayamos allá y asistan al interrogatorio del acusado. Bueno, si usted lo cree útil. Serán dos testigos más para todo cuanto se averigüe. Está bien, comisario. Iremos con usted. Pase, comisario. De modo que, adelantándose a todos, logró dar con el cofre conteniendo el tesoro, ¿no? Conociendo el lugar preciso, fue fácil de dar con él. ¿Vio lo que contenía el cofre? No. No. Solo puedo decir que era sumamente pesado, ya que cuando me disponía a llevármelo, fue cuando alguien me golpeó por la espalda. ¿Alcanzó a ver a la persona que lo golpeó? ¡No! Solo recuerdo que antes de caer, pude agarrarme de su pecho. Después, me nubló la vista y no pude verle la cara. ¿Y luego qué ocurrió? Recibí un nuevo golpe y perdí el sentido. ¿Qué más quieren saber? En la mano de este hombre se encontraba este pedazo de tela rasgada, que sin duda alguna pertenece a la persona que lo atacó. Si damos con la prenda a la que corresponda este pedazo de tela, daremos con el autor del atentado y con el tesoro que este logró llevarse. Quien quiera que sea el que se llevó el tesoro, a estas horas ya debe estar muy lejos. No lo creo, comisario, porque huyendo se delataría a sí mismo. Puede ser alguien a quien no conocemos. O alguien que todos conocemos. ¿Se diría que ya tiene usted idea de quién pueda ser? No precisamente, pero desde luego tiene que ser alguien que... ¡Aquí está el patrón! Bien, por mí. Aquí tengo una camisa a la que le falta un pedazo de tela. Es del mismo color del pedazo que tengo en esta mano. Ayúdame. Sí, patrón. Vean, embona perfectamente. De modo que el dueño de esta camisa es el que tiene el tesoro en su poder. ¿Dónde encontraron esa camisa? Usted no lo sabe. Amigo Leandro. ¡No se mueva nadie! ¡Cobarde asqueroso! ¡Cobarde! ¡Felipe Reyes! Un solo paso y lo mato ante sus ojos. ¡Quietos! Thank you.
Aquí lo tiene, comisario. ¿Vive? Sí. Por eso no usé mi pistola. Porque solo estando vivo podrá decirnos dónde tiene escondido el tesoro. ¿Qué tal somos? Bueno, ya vio que el famoso tesoro que todos ambicionaban no era la gran fortuna que todos pensaban, Pero ha servido para que la señorita Clarita pagara la deuda que sobre la hacienda pesaba y poder gozar en adelante de una vida tranquila y sin preocupaciones. Así es, Fabián. Y todo gracias a usted, Felipe. Señorita Clarita, ¿me permite que antes de irnos le lea un verso que he escrito en su honor? Claro, compi. Nada me daría más gusto. Ahí le va. De parte del justiciero, noble, fiel y caballero, y de su gran escudero que no es prieto, sino bueno, le deseamos, Clarita, que Santa Clara bendita cuide bien de su casita y su hermosa personita. Como ves, se trata de un verso libre de acuerdo con la nueva ola, para que luego no digan que no vive uno al día. Muchas gracias, por fin. Procure no arrugarlo, que me costó muchas noches desvelo para hacer. Sí, y además es lo más precioso que he oído en mi vida. ¿Ya oyeron? Sí, Pompín. Tu talento crece más cada día, ¿eh? Gracias, patrón. Bueno, Clarita, ha llegado la hora. Se tiene que ir forzosamente. Mi vida es esta. Ir donde el deber que me ha impuesto me llame. Y son tantos los que necesitan de ayuda. No volveré a verlo nunca más. ¿Y por qué no? Ahora ya sé dónde puedo encontrarla. Felipe Reyes, me llaman el justiciero. Soy amigo de las leyes, castigo de bandolero. En mi caballo retinto contemplo el atardecer. Como me las pinten brinco, no importa quién pueda ser. Adiós les dice Felipe, que representa la ley. Justicia para los hombres es lo que encuentran en él.